Quiero hablaros ahora del proyecto Almería Te Integra con Empleo. Es un proyecto muy interesante de formación en busca de la inserción laboral. Está conmigo Juan Antonio Fior, que es el coordinador de este proyecto. Juan Antonio, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Es un montón que no nos veíamos. Mucho. Y hacía tiempo que abrir la tele para unirnos de nuevo. Ahí está. Qué maravilla. De vez en cuando hemos hecho esa unión, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Almería Te Integra con Empleo. ¿Qué es eso? Pues Almería Te Integra con Empleo es un proyecto que está enmarcado dentro de lo que se llama un programa, programa POEFE, que es el Programa Operativo de Empleo para la Formación y la Educación. Es un programa dentro del marco europeo que lo que ha hecho es, a través del Fondo Social Europeo, dotar de financiación a proyectos para trabajar con colectivos vulnerables y darle oportunidades de formación y, por supuesto, capacitación para la búsqueda de empleo. Hay que decir que se desarrolla, lo desarrolla el Centro de Ayuntamiento de Almería, ¿no? Con sí fondos es. Con fondos europeos. Efectivamente, el proyecto del Ayuntamiento de Almería y está cofinanciado al 80% por el Fondo Social Europeo. Y cuando hablamos de integración, ¿de qué estamos hablando? A ver, tenemos que partir de lo que para la Unión Europea considera que es colectivos vulnerables. Sí. Y eso es un concepto muy amplio. Claro. Y más para la Unión Europea, porque nosotros podemos tener mentalmente un concepto, pero aquí estamos hablando de ámbitos muy concretos. Estamos hablando de parados de larga duración, menores de 25 años que tengan 6 meses continuados de desempleo, de 25 o más que tengan un año de desempleo. Estamos hablando de personas menores de 30 años, fíjate que estamos hablando de un colectivo enorme, que no haya hecho formación en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayores de 56 años, de 56 años en adelante, personas que tengan discapacidad de al menos un 33%, inmigrantes, colectivos minoritarios, víctimas de violencia de género y aquellas personas que a través de un servicio de servicios sociales, un área de servicios sociales, los haya considerado vulnerables, con lo cual estamos hablando de un colectivo bastante amplio. Prácticamente abarca casi toda la población. No es que llegue a todas, gracias a Dios, sí. Pero sí es verdad que el concepto que tiene la Unión Europea de vulnerable es un concepto en sentido. ¿Y de qué tipo de cursos estamos hablando? Pues estamos hablando de cursos, primero, de varios niveles formativos, pero de muchos ámbitos. Estamos hablando de ámbito del comercio, ya podemos decir un poco algunos cursos, de comercio, de hostelería, de atención sociosanitaria, de limpieza, aunque eso ya no queda, de hostelería, lo hemos dicho, de viveros y jardinería, y creo que me falta uno, pero ahora mismo me he quedado un poco ahí pillado. Estamos hablando de muchos, de mucha formación, sí. Y estamos hablando de ámbitos donde las posibilidades de empleo son muy grandes, pues se hizo un estudio previo precisamente para ver exactamente cuál eran las formaciones que realmente podía ser demandada en Almería, claro. Y tener al final esa consecución del empleo. Claro. O sea, sobre todo analizando la situación del mercado en nuestra Efectivamente. Provincia. ¿No? Claro, si partimos de una situación irreal, al final lo que hacemos no tiene sentido. Claro. Y en este caso la formación es un factor fundamental, no solamente porque va a darle competencias a la persona que asiste a esa formación, sino que le va a dar una posibilidad de integrarse en el mercado de trabajo. Y en este caso hay muchas necesidades en el mercado laboral que podemos atender. El otro día, por ejemplo, veíamos en los medios el tema de la hostelería, que también ahora mismo está muy demandado. Y además, la cuestión es que se haga una formación especializada por entidades que sepan hacer ese tipo de formación y además con prácticas profesionales, que creo que es un elemento fundamental. No solamente a esa persona le capacita a nivel teórico para que pueda desarrollar una actividad, sino que además se lo lleva al punto de trabajo, lo pone allí, lo sienta y lo pone a trabajar y mejora sus capacidades a la hora de trabajar. Por ejemplo, ¿en Almería nunca ibais a ofertar un curso de astronautas? No, seguramente no sería el ámbito. ¿Un curso manipulado en almacén de productos hortícolas? Sí. Lo que pasa es que, como en este caso estamos hablando de Almería capital, quizás no es el ámbito más desarrollado, pero efectivamente se trata de ver aquellos ámbitos en los que hay una mayor posibilidad de trabajo. Y fíjate, por ejemplo, temas como, por ejemplo, en comercio. Estamos en una provincia y en un municipio de servicios. Claro. O sea, pues todo lo que tiene que ver con gestión comercial de ventas, todo lo que tiene que ver con marketing, todo lo que tiene que ver con atención al público, todo lo que tiene que ver incluso con la parte de la logística interna de almacén, tiene un ámbito perfecto para desarrollarse. Y son la formación que estamos realizando. Qué bien.
Bueno, ¿y estamos todavía a tiempo de inscribirnos en alguno de estos cursos? La verdad es que todavía tenemos cursos abiertos y tenemos ahora mismo una convocatoria abierta hasta el día 3 de junio. Ajá. Con lo cual... Hasta el 3 de junio, quiere decir, hasta la semana que viene. Quedan dos semanas, claro, exactamente, para poder inscribirse. Luego no sabemos si habrá todavía alguna posibilidad, pero en principio ahora mismo hasta el 3 de junio cabe esta posibilidad de poder inscribirse. ¿Cómo nos podemos informar de qué cursos son los que se ofertan y sobre todo en los requisitos que hay que cumplir para ello? Vale. Primera, tenemos una página web que te va a dar cumplida información, que es www.almeriaintegra.com. Almeriaintegra.com. También tenemos nuestras redes sociales. Ya hoy en día, si no trabajo con redes sociales, prácticamente no tienes nada. No existes. Y aparte, por supuesto, acercarse a nuestras oficinas. Estamos en el edificio Ingenia Center, en la calle Alcalde Muñoz, número 12. Uh-huh. Para los que ya tenemos una edad, la antigua Casa de Socorro, que eso también es una referencia para muchas personas. Y ahí, por supuesto, les vamos a dar cumplida información de los requisitos, de qué cursos hay abiertos, de qué niveles formativos, qué requisitos hacen falta para esos niveles formativos. Podemos informar absolutamente de todo y ahí además hacer la inscripción. Todavía, como tenemos el tema del COVID por medio, pues es verdad que, por ejemplo, para echar la solicitud, pues tiene que ser con cita previa, pero lo pueden solicitar allí o a través de estos medios de teléfonos, pero en la página web lo pueden encontrar. La verdad es que es un momento fantástico para encontrar esa oportunidad que nos abra la puerta a un empleo, ¿no? Sí. En este momento en el que muchas personas buscan empleo, en una situación en la que venimos de la pandemia y demás, pues qué bueno además buscar empleo sabiendo que esos cursos que se organizan te van a capacitar prácticamente para terminar el curso y poder trabajar. La verdad es que tienen varias características fundamentales. Una, que la mayor parte de los cursos son certificados de profesionalidad. Por lo tanto, es una formación que tiene una titulación a nivel oficial y práctica y válida en toda España. Pero es que además hay una cuestión, es que no solamente vas a hacer esa formación, no solamente vas a hacer esas prácticas, sino que si cumples determinados requisitos, tienes derecho a una ayuda económica. Ajá. Y esa ayuda económica, estamos hablando en torno a los 600 euros cada 110 horas de clase. Sí. Solemos hablar de un mes formativo, pero 110. Requisito, tienes que sacar el curso. Claro. Pero si estamos hablando, fíjate, de un curso a lo mejor de 500, 600 horas, pues calcula 5 meses a 600 euros, pues la verdad es que al final es un dinero. Hay becas de 4.000, de 5.000, de 3.000, que simplemente por el hecho de que después tengas un tiempo que puedas dedicarte con tranquilidad a buscar trabajo, a realizar contactos, a comprarte ese pequeño equipo que a lo mejor te hace falta, o a simplemente echarle gasoil al coche que también está como está, pues la verdad es que te va a facilitar no solamente la formación, la capacitación, la posibilidad de trabajar, estar dentro de una empresa, sino la posibilidad de poder desplazarte, moverte, hacer los contactos necesarios y tener la tranquilidad para poder hacer todo eso. Qué bien, qué maravilla. Recordamos, almeriaintegra.com es el nombre de la web a la que podemos acudir para pedir más información, conocer cuáles son los cursos que se ofertan, requisitos y sobre todo pedir información para escribirnos. Estamos tardando. No, yo de verdad que animo a todo el mundo porque la verdad es que este proyecto es sumamente ambicioso. Es un proyecto de 90 cursos de formación, de los que ahora mismo hemos empezado ya 62. El 70 ya lo tenemos planificado, nos quedan 20 y sería una pena que esto se quedara en vacío, porque ya digo que es que la posibilidad y la oportunidad, como tú dices, el momento es fantástico para que podamos hacer esa formación, tengamos esa capacitación y alcanzar empleo. Tenemos ya, mira que no es el ámbito directo de nuestro proyecto, pero te puedo decir que los niveles de ocupación que estamos obteniendo nos están sorprendiendo a nosotros. Qué bien, qué bien, qué barbaridad. Por eso hay que celebrarlo. Por supuesto. A que tienes que abrir más a menudo para contarnos ese tipo de cosas, que esas son las buenas noticias que queremos dar aquí siempre. No te preocupes. Aquí puedo tener una sesión permanente si quieres. Por ejemplo. Juan Antonio, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Es una alegría verte y la verdad me que sigues contando cosas. Por supuesto. Me sigues contando cosas. Y vosotros, ya sabéis, almeriaintegra.com. Entrad ahí, que trabajo os cuesta. Y sabéis, si tenéis un curso que se adapte a vuestras necesidades, a vuestras intenciones. Y sobre todo, un curso que además después te abre la puerta de un trabajo, te abre la puerta al mercado laboral. Estáis tardando, vamos, yo estoy por hacer un curso por la noche, que tengo un huequecillo libre.